Ampare, pero en esta canción no hay quien lo salve. Se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van. Gerardo, veniste por un concierto y te vas con tres llenos completos en el Teatro Rubén Darío. ¿Cómo has sentido esta recepción del público nicaragüense en el escenario? Bueno, yo llevo 30 años en esta carrera y una de las cosas que siempre me ha maravillado desde la primera vez es imaginar la mecánica de un público, de un individuo, desde el momento que adquiere su boleto, tiene que desplazarse al lugar, a veces compran, como en el caso de Nicaragua, tienen que ir físicamente a la taquilla. En otros países llamas por teléfono a compañías que se dedican a eso. Y luego tomar el coche o el transporte público, hacer la cola, acceder, sentarse. Y todo para ver a un artista. Entonces, realmente nunca lo he integrado como parte de un paisaje habitual, sino que siempre lo tengo visto como algo extraordinario, como un pequeñito milagro. Que la música de uno tenga la capacidad de convocar, aunque sea una sola persona. Cuando se producen fenómenos como los que estamos viviendo, que estoy disfrutando realmente aquí, tiene un valor agregado, por supuesto. No solamente es porque el éxito es siempre muchísimo más sabroso, como por razones obvias, que el fracaso o las medianías en el éxito. Cuando tienes éxitos rotundos, son muy disfrutables. Pero si se da además en un país como el nuestro, en donde hay muchísimas dificultades de económicas, de infraestructura, etc., todavía eso tiene muchos valores agregados. Y si a eso le sumas que es mi país, pues ya es un derroche de alegría. Entonces, ahora, ¿existe la posibilidad de que puedas brindar un concierto en una plaza pública, en un estadio, como muchas veces la gente en Nicaragua lo ha pedido? Te he escuchado a vos diciendo que lo quisieras hacer. Lo más importante es cuando el deseo del protagonista, en este caso un servidor, está ahí. Y yo tengo toda la disposición. Lo que ocurre, Carlos Fernando, es que eso entraña un montón de dificultades técnicas, de seguridad, de logística, y ahí necesitas apoyo de las autoridades locales, de las municipalidades, de los ayuntamientos. No solamente es una operación como un concierto habitual, en donde hay un coto cerrado y hay una serie de mecánica, hay una mecánica pues ya muy rodada. En este caso es más complejo, pero aspiro a eso, es decir, que antes de que pues, o pierda facultades, porque también eso pasa en cualquier, en un cantante está a la vuelta de la esquina, sobre todo un cantante que lleva 30 años en esto, ¿no? Y yo justamente ahora mismo estoy transitando probablemente mi época, mis años dorados, de manera tardía, porque normalmente el intérprete goza de esa plenitud de facultades en su primera juventud. Y yo no cantaba tan bien, la verdad. Cuando era jovencito salía furioso, siempre que tenía la sensación de que había estafado a la gente y había unos debates internos terribles y mi manager nunca me entendía y cancelaba conciertos, etc. Pero la gente que te vio en el teatro decía precisamente eso. Vimos a un Hernaldo en plenitud, el cantante, el intérprete, en la medida que va madurando desarrolla más facultades para poderse conectar con lo que quiere expresar, o puede perder capacidades, digamos, de su talento natural, de su voz. Fíjate que nosotros, los cantantes de género popular, no tenemos una formación académica rigurosa como ocurre en el canto lírico, ¿no? En la ópera, por ejemplo, donde son voces educadas. Yo he tenido cursos de vocalización, pero no bastan. Es decir, tú ten en cuenta que un tenor profesional, por ejemplo, pasa, no sé, 6-7 años estudiando canto, ¿no? Ellos, salvo raras excepciones, caso, no voy a dar nombres porque algunos de ellos están
vivos y coleando y cantando por ahí. Incluso Pavarotti, que murió el año pasado, me parece, Luciano había perdido muchas facultades y apenas tenía, digo, con muy entrecomillado, 70 y pocos años, ¿no? Mi caso es un caso cuasi misterioso, porque, vamos a ver, imaginémonos que la voz tiene un abanico en donde están los graves y los agudos. Normalmente con los años, como es, finalmente son músculos y tejidos, tienden evidentemente como todos tus tejidos, a ablandarse con el tiempo. Y hay una serie de cambios morfológicos en la caja torácica, en la garganta, etc. Entonces ese abanico que a tus 20 años tenía un rango determinado de, vamos a poner una unidad, de 1 a 10, pues se va perdiendo y terminas después de 15, 20 años o 30 años, como en mi caso, terminas con un rango de 10 a 20. Pues a mí me ha pasado una cosa extraordinaria. No solamente gané en graves, sino que gané en agudos también. Entonces mi abanico de ser así se hizo así. Estás como empezando de nuevo. Mejor que cuando empezaba. Entonces yo creo que deberían de estudiar los otorrinos qué fregados ha pasado con el tema de mi voz. La cuido, soy una gente que cuida su voz, pero pues es insólito. Y yo quiero, y esto conectando con tu pregunta o comentario anterior, a mí me gustaría hacer ese concierto masivo, pues antes de que sea un señor con facultades mermadas, ¿no? O sea, usando trucos de vocalización. Bueno, ya cantaste en la Concha Acústica acá, pero la gente quiere ver un concierto de Hernaldo. En esa ocasión, pues, compartiste el escenario con varios artistas. Sí, así es. Tu último disco, este que se llama Nómada, que has dicho que es el menos autobiográfico de tus obras, aunque por ahí hay unas cuantas canciones de amor también. Así es. Pero tus canciones hablan de problemas del mundo contemporáneo, de la violencia, de la migración y de otros temas de este tipo. ¿Sugiere esto alguna especie de transición en tu música, en tu composición? Lo que pasa es que si lo intelectualizamos, indudablemente te va a ofrecer una ruta de cambio. Yo creo que responde más bien a momentos en que uno tiene en el instante de la creación. Vivimos en un... Anoche lo comentaba en el concierto, el primero de los tres, que no deja de sorprenderme este repertorio nuevo de problemas, ¿no? En todos sentidos. El mundo de hoy es muchísimo más injusto que el mundo en el que yo nací, que yo creí que ya se había, que aquello era el paroxismo de la desigualdad, de la falta de equidad, de la no transparencia, etc. Luego vino la época de las dictaduras, ¿no? En los 70s, que todo el mapa de nuestra región estaba impregnado de dictaduras. Los europeos tenían Portugal y España, pues también con dictaduras, etc. Y creí que era definitivamente una etapa histórica superada. Y curiosamente se están reinstalando historias o momentos muchísimo más complejos de leer, muy sofisticados, porque utilizan herramientas del sistema democrático y lo pervierten, digamos, y se convierten en otra cosa muy diferente de lo que es un país democrático, con respeto de la ley, con países más justos, con oportunidades, con programas sociales, con un tema fiscal además sano, con transparencia, etcétera, etcétera. Cuando un creador lo pones sensible, medianamente sensible, lo pones en ese entorno, pues inevitablemente terminas recurriendo, sin tú proponértelo, a esos elementos que no son gratos. Es decir, yo lo decía, que hay canciones en que las termino y no es que... Es una canción urgente, es una canción que se te cayó de adentro, pero no es precisamente una cosa que te produzca especial gozo señalar, porque no es tu papel además. Pero hay canciones tuyas, además de las del disco Nómada, que hablan de las frustraciones, de las esperanzas de los pueblos de América Latina, esa de los dictadores que se van, o cuando se jodió la cosa. Cuando reflexionas sobre esos temas en tu música, ¿cómo se pone la frontera entre, digamos, esa reflexión, esa mirada al mundo contemporáneo y tu arte? Vamos a ver, si tú me acompañaras en el momento en que brota la canción, te darías cuenta de un fenómeno que es fascinante. Es decir, la canción, en casi el inicio de su elaboración, adquiere una identidad propia.
Por eso muchos cursis lo manejan con el rollo de que parecen tus hijos, que no son nuestros, son personas diferentes a ti y nacieron de ti. Es un poco el mismo fenómeno de la canción. Entonces, no es que, por ejemplo, uno se sienta a elaborar el discurso dentro de una canción que hable sobre tal o cual cosa. Simplemente, a través de una mecánica, de una metodología de trabajo, ¡pum!, aparece, brota estos primeros ingredientes que es como un feto, vamos a ver, es un embrión, pero ese embrión rápidamente cobra vida propia. Entonces, el cuento aquí es muy bonito porque es ella la que te va llevando. Y la habilidad del creador o del compositor es justamente procurar ir con la ruta que ella te va marcando. Cuando violentas ese curso, aparecen canciones forzadas o aparecen canciones que a lo mejor estilísticamente están bien, pero no tienen alma. Que esa es mi preocupación. Yo a estas alturas ya te puedo hacer una canción resultona que puede engañar a todo el mundo. Pero yo sé que no tiene eso, que no sé cómo verbalizarlo, pero es una especie de alma, de carisma interno, que hace que sean canciones que tengan un aliento de permanencia o que conecten emocionalmente o espiritualmente con la audiencia. Ahora, ¿vos te considerás un compositor comprometido con una serie de valores, de causas en relación a determinados temas? Eso no sé cómo contestarlo, Carlos Fernando, porque esa es una frontera muy delicada, la del cantante comprometido. Recordemos, pertenecemos más o menos a la misma generación, que cuando, por ejemplo, nací yo, a la vida artística era en plenitud, se vivía en la Guerra Fría y habían cantantes comprometidos, ¿no? Pero eran cantantes que exactamente hacían lo que yo hacía, vendían tickets, vendían discos, etc. Y a mí esa contradicción de hacer un uso, más allá de lo prudente, digamos, de los problemas sociales o incluso algunos se abanderan ideológicamente a través de su música, siempre tuve la intuición de que había una instrumentalización ahí que tarde o temprano iba a ser grieta, porque aquello es incompatible. Es decir, la música normalmente es para conmover, sumar, es ecuménica por naturaleza, los señalamientos no podrían nunca tener un compromiso contingente. Tenía esa especie de intuición. Y creo que el tiempo me dio la razón, porque las contracciones que todos tenemos, en mi caso, son llevaderas. Es una mochila que tiene un peso muy aceptable. Y en cambio, muchos de estos colegas míos siguen todavía resolviendo ese episodio, ese pasado, todos ya distanciados de aquello en general, porque se sintieron además usados, sintieron que contaminaron una pulsión artística que probablemente hubiera tenido una pureza distinta o una química diferente. Sí, y ya estamos hablando además de grandes creadores. Muchos de esos grandes creadores que admiramos, estoy seguro de ello, las canciones que han pervivido de ellos no han tenido, han estado exentas de esa dinámica, de ese torbellino inmediato. Entonces, indudablemente soy un artista comprometido con su tiempo. Lo que pasa hoy en Nicaragua, en América Latina, ¿cómo te afecta esas circunstancias, tu estado de ánimo, tus sentimientos, digamos, de esperanzas o de optimismo o de pesimismo? Muchísimo, muchísimo. Mira, es más, he tenido que recurrir a una cosa quirúrgica radical. No compro prensa escrita, solo leo un periódico, que es un periódico europeo, que no tiene esa tendencia siempre a la noticia terrible. Yo agarraba los periódicos y salían chorros de sangre, salían noticias verdaderamente terribles, porque sé que hay una parte del mundo, y muy importante, incluso de nuestro mundo subdesarrollado, que está dotado de luz. Todo este entorno tan dantesco, es como vivir el infierno de Dante en todos sus estadios, he procurado modularlo para saber convivir con él. Por ejemplo, si oigo mucha noticia en radio, en general las radios de nuestros países están mejor dotadas, porque no buscan la venta fácil, y hay editoriales y hay opiniones. Eso me interesa mucho más. Yo extraño, por ejemplo, programas nosotros en México,
Entonces, deberías de tener tu programita y mandarlo para allá. Extraño programas como los tuyos, que son plurales, con de opinión, hay editoriales, pues, entonces editoriales, etcétera. Cada vez el entretenimiento puro y duro se hace reina en los medios de comunicación. Ahora mismo es una venta de producto permanente, aunque eso pase por descabezados, por noticias económicas siempre pavorosas, etcétera, etcétera. Pero tu reacción, digamos, a este mundo contemporáneo no es de aislamiento, es de, No, vos decís, modular, de modular. modular. Es una modulación porque realmente, es decir, tienes que pensar que tengo hay una zona muy vulnerable de la psiquis de un servidor y de cualquier artista, que es la parte, digamos, más esponjosa, la parte sensible. Por eso no es extraño que muchos artistas terminan locos, literalmente locos, con patologías mentales severas, etcétera, porque el impacto de las cosas en nosotros es distinto del impacto de un ciudadano no habituado a trabajar esa parte sensible, que lo tiene un niño, por ejemplo, ¿no? Y que la misma adolescencia y pubertad se va encargando de endurecer, de ocultar, por un tema, pues, de supervivencia. Y el artista, hay un momento que hace una Y, yo creo que del resto de la comunidad, en donde empieza no solamente eso, a conservarlo, sino a potenciarlo. ¿Qué pensás, por ejemplo, de iniciativas como la que hizo recientemente Juanes, este concierto que hizo en Cuba? Pareciera que la música tiene un potencial y una fuerza inmensa. Lo que hizo Juan tiene un montón de lecturas, obviamente. A mí me dio muchísimo miedo al comienzo porque sé que Cuba, por su particular situación política, geopolítica y todo lo que ha ocurrido en los años recientes, todo gesto de masas es capitalizado políticamente. Entonces, pero observé una prudencia verdaderamente asombrosa por parte de las autoridades y de la isla, y creo que Juan hizo un gesto más. No, no tuvo otra connotación. En una semana nadie se va a acordar de aquello. Tuvo el gesto un cuarto de hora de notoriedad, y ahora, pues, tenemos los problemas de Honduras, tenemos los problemas de no sé qué, etcétera, vendrán otras cosas. Lo que sí fue una reafirmación de la capacidad de convocatoria y de reunión y de inclusión que tiene la música, que eso, finalmente, Carlos Fernando, es lo que a mí me hace dar gracias por mi oficio, porque es una actividad que reúne, incluye y nunca excluye. Por eso, cuando hubo esos componentes de exclusión en un momento dado en la música, de alguna forma la estaban minando lo que lo fundamenta. No sé qué más te podría decir, qué voy a hacer, cómo voy a vivir. Dime que hay todavía esperanza, que podemos volver a empezar, que podemos volver a empezar, no te vayas. En el mismo tren. Vamos a otra dimensión de tu música, con la cual la gente se identifica de una manera muy apasionada. En tu concierto vos hablabas de la música de la prehistoria, tus primeros temas. Esos temas están vivos, la nostalgia de tu música. No te preocupes en algún momento que eso compita con tu nueva obra, con la evolución de tu propia música. Sí, claro. Cuando la gente en los escenarios te los pide de manera frenética. Indudablemente. Es decir, el problema, fíjate que más que un temor, es que yo ya no vibro igual. Entonces es una interpretación no forzada, pero no tiene la magnitud de la forma en que yo puedo interpretar canciones que las siento mucho más dentro de mi contexto interno, digamos, de ahora. Pero evidentemente entiendo esa necesidad. Y dejo, en casi todos mis conciertos, dejo un par de canciones de esa prehistoria personal. Aunque ayer saqué a relucir cosas que aquí en Nicaragua y en Centroamérica funcionaron muy bien,
Y bueno, y hubo la respuesta emocional que tú viviste, porque estuviste ayer. Y eso es inevitable. Eso, hay un momento que tú tienes que hacer un guiño para complacer, evidentemente, a la gente, al público. Estás nominado a los premios Luna del Auditorio 2009 de México. Son premios que da el público por las presentaciones en vivo. En este momento de tu carrera, ¿qué representa ese tipo de nominación? ¿Un premio de ese tipo es importante para vos? A ver, es que no quisiera sonar ingrato, porque voy a procurar ser muy específico, porque son estas cosas que pueden prestarse a mala interpretación. Vamos a ver. Lo primero, toda mi vida siempre he sentido que a mí me habitan dos personas, el artista y pues el padre familia o el estudiante entonces, etcétera, etcétera. Y todo lo que ocurre con el artista, he tenido la sensación de que no soy yo. Entonces, me duelen los fracasos que he tenido en mi carrera, que han sido muy pocos. Felizmente, tendría que ser incluso un pequeño esfuerzo para clasificar algo que podemos atribuirlo o podemos agruparlo en el grupo de los fracasos. Pero fíjate que los triunfos en general me producen una satisfacción, por supuesto, pero todo lo que es la consecuencia del triunfo, que es los premios, reconocimientos, es una sensación como que volteo a ver quién es el que está recibiendo esto. Incluso las canciones no las siento mías. El año pasado me dio ASCAP, que es un premio muy importante de la Sociedad Autoral Norteamericana, por una canción mía. Y me daba una rabia espantosa que yo estaba en el escenario recibiendo la presea de ASCAP, que es una aspiración de cualquier compositor, y no me estaba pasando nada internamente. Pero esos dos Hernaldos de que estás hablando, ¿te sentís más cómodo componiendo en tu estudio, en tu casa o en el escenario? Las dos cosas, sobre todo ahora que estábamos hablando de estos años de plenitud que estoy viviendo, me lo paso muy bien en el escenario, muy bien. Creo que eso además se nota. Cuando tú estás llevando el desarrollo de una rutina y estás muy a gusto, eso se proyecta. Igual me siento también muy bien en la intimidad de un ejercicio creativo como es la composición. Pero insisto, una vez que sale el resultado de eso y vienen todos estos reconocimientos, nunca termino de creérmelo. Mira, si voy a operar, yo me hago como intérprete profesional en el año, digamos, 79. Justo 30 años en estos años, en este año. Tengo la sensación, de verdad, de que estoy empezando. Pero no es un ejercicio, no lo digo así como un ornato, como una cosa de ornato. Es real. Entonces siempre estoy buscando y buscando y buscando. No he perdido nunca la curiosidad. Y tampoco he perdido la inseguridad. Que ayer hay una canción que yo quiero mucho que se llama Dame un abrazo, un lápiz y un papel, donde dice que ojalá cada paso que haga lo haga dudando. Yo siempre temo de la gente que tiene todo claro y que te habla en términos absolutos. Y me dan un pozo de desconfianza y al mismo tiempo cierto grado de admiración, porque yo soy justo lo contrario. A mí me gusta dudar mucho, me gusta que cada paso mío sea estigmatizado, esté amparado por la duda y la búsqueda de cuál es la verdad, cuál es el camino correcto. Y eso lo llevo casi a niveles desesperantes. Entonces, de alguna forma, hay una parte adolescente personal que no me ha abandonado y creo que es bueno para mi trabajo. ¿Has tenido la oportunidad de seguir los nuevos talentos musicales que surgen en Nicaragua? Muchachos, muchachas, gente que está haciendo música rock, que están haciendo música pop, ¿cómo aprecias, digamos, las oportunidades, las dificultades en este nuevo mundo competitivo de la industria musical que enfrentan ellos, que quieren salir adelante, no solo en Nicaragua, sino fuera de este país? Bueno, una vez más ahí entra otra vez la composición del mundo desarrollado, del mundo que no lo es. Un talento joven hoy en Estados Unidos, por ejemplo, tiene un mar de oportunidades. Y un talento joven en nuestra región no tiene ninguna. Para mí es un enigma y es muy doloroso pensar, no sé, si Armando Manzanero hoy tuviera 16 años, es muy difícil,
lo dice el mismo Armando, muy difícil que hubiera llegado a grabar su primer disco, que nada menos ni nada más estaba Adoro esta tarde, vi beber, contigo prendí, voy a apagar la luz. Todos esos prodigios están en un solo álbum. Armando tenía 22, 23 años cuando lo grabó para la RCA. Y hoy no tendría ninguna oportunidad. Y entonces luego está el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Que hay una especie de sacralización, de que la internet democratiza la música. Y es pura mentira, porque yo puedo hacer Yesterday ahora mismo, pero ¿cómo saco la mano en el agua cibernética y decir aquí estoy yo y aquí está Yesterday, que la acabo de componer? Ahora, en estos países, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, hay todo un mundo muy sólido, además con un gran poder económico, que es el mundo indie, que llaman ellos alternativo, en donde hay revistas, están las radios de los college, que el college radio es importantísimo en Estados Unidos. Hay publicaciones que tienen hasta 400, 300 mil ejemplares, a veces es gratis y a veces se pagan dinero simbólico. Hay una red en donde permite al talento joven tener como una primera aproximación y un primer precalentamiento. De ahí vienen los scouts, que andan viendo en dónde algo se sale de la norma y los agarran, los llevan ya a otros estadios de promoción y demás. Nosotros verdaderamente lo tenemos muy, muy difícil. Estoy al tanto, conozco la música de Perros Son Popos, por ejemplo, me gustó mucho. Sé que hay una nueva banda que la mencioné el otro día, en este momento siento olvidar el nombre, muy buena, con un muy buen nombre, me han dicho que tiene mucha calidad. Y siempre la incógnita es saber, porque no hay reglas escritas, a mí muchas veces me mandan por internet o me entregan un demo en los conciertos con una carta que pidiendo que por favor le marque un cantante ya experimentado, que le pueda marcar una ruta a alguien, y no se puede marcar, porque cada artista como que genera una biografía propia, por eso no hay manuales. Así como hay manuales en economía, hay manuales en otras disciplinas, en esto no. ¿Y qué pensás de estos concursos que son tan populares, estos, el Latin American Idol, estos reality shows? El año pasado un muchacho nicaragüense entró casi entre la lista de finalistas, ahora hay otro que quiere entrar, digo, no solo para Nicaragua, para América Latina. ¿Ese tipo de plataformas de lanzamiento realmente tienen valor artístico? Son divertidos, digo, pero no ha habido, hasta hoy, hay un cantante, uno, fíjate, que ha logrado hacer carrera, que es David Bisbal. Salió de un programa holandés llevado a España, que creo se llamaba Operación Triunfo, que luego estuvo en México. Y estás hablando de programas que llevan 10 años. Son programas que se quedan en la nata, que nunca bajan. Y el intérprete, el cantante, tienes que estar dotado de manera extraordinaria, como un Sinatra, como un José José en su juventud, o un José Luis Rodríguez, o Luis Miguel, por ejemplo. Pero en general son cantantes medianos, digamos, de mediano peso, de peso welter. Por eso tampoco ha habido lo que extraño. Siempre le he dicho a los comunicadores de televisión, ¿por qué fregados no hacen programas de creadores cantantes? Que eso es lo que al final de cuentas llegan a hacer carreras. Los Manzaneros, los Marco Antonio Solís, de ahora mismo, los Carlos Mejía Godoy de ahora mismo, que están ahí, que están buscando una exposición. Y si les dieran esta oportunidad, ahí estamos hablando ya de otro estatus, estás hablando de artistas integrales que además de ser creadores tienen capacidad de interpretar aquello que crean. Eso sería, yo creo, que muy acertado. Por eso creo que se siguen equivocando, insisto, probablemente tienen muy buenos ratings y además sale gente como el señor este inglés del año pasado que hizo el Nensu Dorma, un aria probablemente la más bella de la ópera. Y creo que era cartero y tenía los dientes hechos como mal puestos y no sé qué. Y entonces tenía una entrada humillante y de repente el Nensu Dorma, pésimamente mal cantado, entre paréntesis, cualquier estudiante de conservatorio lo hubiera cantado mucho mejor. Resulta que el señor se vuelve un ídolo que hoy nadie se acuerda de él. Eso sí, vendió su milloncito de copias, se metió una lana, se arregló sus dientecitos y está perfecto. Bendito sea Dios. Pero igual que esta señora, ahora hay una escocesa, ¿no? que cantó una cosa de Los Miserables, me parece. Pues en 6 meses
nadie va a hablar de ella, se habrá olvidado. Y en este momento, ¿qué tenés en tu cocina musical, tus proyectos más inmediatos? ¿Estás a punto de sacar un disco próximamente? Mira, el 22 de octubre tengo Auditorio Nacional, justamente, que es como una especie de coronación de cualquier artista. Es un recinto, el más importante de América Latina, y es el teatro número uno del mundo en capacidad de 10.000 personas. En términos del Variety Magazine de Estados Unidos, tiene un ranking, está encima del Radio City y de muchísimos teatros de Australia y de todos lados. Entonces tengo el 22 de octubre ya tomada la fecha, ahí voy a presentar un nuevo álbum que está empezando a cobrar vida en medio de todo este merequetengue. O sea, andás en presentaciones y andás creando ese disco también. Sí, llevo tomando notas un buen rato, pero necesito tener un sosiego, por lo menos me voy a tomar un mes en enero, yo creo que me voy a poder ir por ahí a un lugar que no me distraiga, que haga mucho frío, que llueva mucho, que nieve mucho, que no tenga ninguna posibilidad de distracción. Creo que me voy como el 6 de enero a buscar ese lugar inhóspito, me voy a Islandia, yo creo, a encerrarme por ahí en una cabañita a trabajar este álbum, que lo quiero hacer además. Espero que dentro de un año que nos veamos te pueda decir, fíjate, se cumplió esa aspiración. Quiero hacer un álbum de guitarra y voz, nada más. O a lo mejor incorporar un par de músicos con un álbum que no distraiga, que no esté lleno, que no se le ponga ropa de alta costura, sino que esté verdaderamente sean canciones muy desnudas. Porque descubrí un disco del año 71 de Joni Mitchell, cantautora canadiense de culto en el mundo de hoy, entonces en la época de los hippies era un ícono, un álbum, lo descubrí, fíjate, a través de un libro. Hay un libro que solo habla de ese álbum, de una periodista norteamericana, y el álbum se llama Blue, te lo recomiendo y lo recomiendo a todas las personas que nos están viendo ahora, Azul. Está James Taylor, jovencito, que era novio de ella, aparece Jackson Browne también, de 19, 18 añitos, Crosby, del Crosby, Stills, Nash & Young, y todo es con un instrumento que tocaba Johnny en esos años, y una guitarra y tal, y lleno de grandes canciones. O sea, me compro el libro, lo leo y luego me compro el álbum, ¿no? Y llevo 6-7 meses oyéndolo prácticamente 2-3 veces por semana, pero oyéndolo, no de banda sonora. Me siento a escucharlo. Y hay una hondura y una belleza y una riqueza, hay un universo que apenas se adivina en las primeras escuchas. Y estoy aspirando a crear mi propio blues. Entonces, eso necesita de un tipo de canción que pueda, que tolere, no, que no te aburra, porque oír un álbum de, no sé, de 12 canciones o 10 de guitarrita, voz, guitarrita, voz, guitarrita, voz, puede ser tedioso. Suena muy lindo y como un gran reto. Y es un gran reto. Entonces, una tirada del trapecio sin red y en esas ando. Tengo más patria que tu corazón. Si todo se cae, me queda tu amor. Me queda tu nombre que grito a todos. Hasta siempre, mi Nicaragua. Buenas noches.